¡Aloha, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Estoy exactamente donde lo dejé ayer y nada, como no tenemos otra cosa que hacer hasta que lleguemos a un gimnasio o tal, pues vámonos de Ciudad Cerezo y vamos a buscar al profesor Oak, al profesor Pokémon. Vamos allá, vamos a aprovechar y vamos a intentar subir un poquito a Jean-Pierre de nivel, que total tenemos hasta el nivel 13, que es el nivel que tiene el Pokémon más alto del gimnasio de la primera ciudad. Así que vamos para allá. Absorbió salud, me cago en la leche, Zubat, me cago en la leche. Necesitaré un Pokémon que le pueda hacer frente al Pidgeotto, porque al final... Oye, me va a tocar volver para atrás. Ahí está. Voy a volver para atrás, no vaya a ser que... Ahí, nivel 7. Voy a volver al centro Pokémon a recuperar a Chikorita, a nuestro querido Jean-Pierre, porque es que si no me puede hacer polvo. Al final voy a tener que huir de alguna batallita. El problema viene que hasta que no me enseñen a capturar Pokémon, como sucede en todas las series, en todos los juegos, no voy a poder comprar ni Pokéballs ni nada. Me tienen que dar las primeras. Así que estoy ahí un poco vendido en ese sentido. Vamos para allá. Y venga, aquí salimos. ¿Esto qué es? Ruta 30. Vamos a coger estas vallitas. Oh, pues no hay nada. ¿Este qué me dice? Mi Pokémon se curó comiendo una valla. Pues mira, te daré una. ¡Qué bien! ¡Una vallita! Vale. Vamos a continuar por la ruta adelante. ¡Uy, uy, uy! Otra vez. A ver, no tengo ni repelentes ni nada. Voy a huir para que no se haga muy pesado aquí luchando contra Pokémon salvajes, que por ahora no tengo necesidad tampoco de levear los Pokémon. Un antídoto me va a venir estupendamente. ¿Este qué es? Está un poco más adelante. ¿Cómo saben a dónde voy, eh? Aquí no voy a poder. Están luchando ahí. ¡Berratata! ¡La caje! Venga, es un gran combate, déjame en paz. Pues yo te dejo en paz, tranquilo. No te pongas borde, que no hace falta. A ver, vamos a huir también de esta. Vamos a tratar de llegar y para poder capturar Pokémon. Es lo interesante. Tenemos dos rutas atrás. Cuando me salga el primer Pokémon, pues lo podré capturar. ¡Joder! Cada dos pasos un Pokémon. ¡Hut, hut! No seas pesado. El mismo de antes. Vamos a darle a huir. Vamos a subir por aquí. ¿Esta será la casa del señor Pokémon? Casa del señor Pokémon. Primero voy a coger a ver si hay vallitas. Una valla antídoto. Estupendo. Vale. Pues aquí sí. Ahí está. El profesor me dijo que vendrías. Esto es lo que quiero que examine. El profesor Milus recibió un huevo místico. Bueno, Misk. Una guardería Pokémon. Ellos me dieron ese huevo. Me intriga. ¿Cómo me intriga? Le mandé una carta al profesor Elm. El profesor Elm es la máxima autoridad en evolución de los Pokémon. Hasta el profesor Oak lo reconoce. Ahí lo tenemos. Si tengo razón, el profesor lo sabrá. Hola, Oak. ¿Qué tal estás, amigo? Ajá, así que eres Milu. Pues sí, soy yo. Soy Oak. Investigo a los Pokémon. Estaba visitando a mi viejo amigo, el señor Pokémon. Oí que estaba haciendo un recado. Que estabas haciendo un recado para el profesor Ran, así que te esperé aquí. Pues vale.
Vamos a darle un poquito de cañita, que al final es mucha palabrería. Me dio sí esto, toma para ti. Pareces ser muy... ¿Querrías ayudarme? Claro que sí, esta es la última versión de la Pokédex. Es verdad, la Pokédex, que aún no nos la habían dado. Es verdad. Enciclopedia de alta tecnología. Vale, 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 ya tenemos nuestra querida Pokédex. Me conoce a todos los Pokémon que puedas. Vale, vale. Tengo que ir a Ciudad Trigal por mi programa de radio. Milu, cuento contigo. Pues iré a ver al profesor. Si no estoy cansado. Confío en ti. Vale. Pues nada más, chavales. Llamadita. Menudo desastre. Sí, sí, es terrible. ¿Qué debo hacer? ¿Es o no? Por favor, vuelve cuanto antes. Pues volveré. ¿No hay más? No hay más, amigos. A ver, ¿hasta dónde me dejas ir? Ahí estamos, perfecto. Vamos a bajar por aquí, evitando a los Pokémitos. Queriditos. Ahí evitamos. A ver, debería subir algo más, creo yo. No tengo a Jean-Pierre cansado, ¿no? No. Vale. Vamos a seguir. Vamos a volver. Más bien. A ver si me enseñan. El enfadado este que estaba en la ventana. ¿Tienes un Pokémon en el laboratorio? Qué desperdicio. Alguien como tú. ¿No escuchas lo que te digo? Bueno, yo también tengo un Pokémon. Te enseñaré de lo que te hablo. Uy, uy, uy. Aquí el emo este. No tiene ni nombre. Cyndaquil. Me la va a liar. No he subido apenas. No he subido apenas. Espero que no tenga una... Bueno, no tiene ascuas. Yo creo que solo debe de tener placaje, igual que nosotros. Malicioso. Me baja la defensa. Pues yo te voy a bajar el ataque. Con un gruñidito. Se lo bajamos ahí. Uy, uy, uy. Golpe crítico. Ya empezamos. Vamos a darle cañita con los placajes, a ver si no nos la lía. Tenemos el centro Pokémon al lado, así que tampoco va a pasar nada. Porque antes o después, a ver si me hace algún malicioso o yo le hago algún ataque crítico. Porque al final... Vale, usa placaje también. Patatín, patatán, todos igual. Y muy bien. Hasta luego. Cyndaquil debilitado. 69 puntos de experiencia. Casi subimos de nivel. Ha perdido. Feliz de haber ganado. Pues dame ahí mis 300 moneditas. Voy a ser mejor entrenador Pokémon del mundo. Claro que sí. Corre. Corre, bicharraco. Que eres un bicharraco. Vamos a curar a nuestro querido Jean-Pierre. Y a ver si llegamos rapidito a junto de nuestro profesor Alm. Venga. Gracias por esperar. Gracias a ti, guapa. Venga, bajamos. Vamos a ver si puedo evitar lo máximo posible los enfrentamientos, que creo que sí. Por aquí evito el enfrentamiento. Este nada. ¿Es por aquí o por arriba? No, es por aquí, ¿verdad? Es por aquí. Oye, pues ahora no me sale ninguno. Así que no voy a tener que cortarme. Pueblo Primavera. Y volvemos. Dicen que han robado un Pokémon. Sí, El tonto la polla aquel. Que sí, pues claro que yo me he enfrentado a él. No lo acabáis de ver. Nombre de mi rival, a ver. No os lo vais a creer. Pero bueno, si vais a mi primer vídeo en el que comencé el canal, voy a poner el nombre de mi rival, el primer suscriptor, porque al final es suscriptor, aunque no lo parezca. Mi querido amigo Wizak, un saludo desde aquí.
Te voy a poner como, como enemigo, amigo. Lo siento, pero te ha tocado. No vas a tener... Tu nombre no va a ser el de ningún Pokémon, va a ser el de mi contrario. Dije que pondría el nombrecito de los que me dejasen. Y nada, tú has sido el primer suscriptor, la primera persona que me ha dejado... ¡Ah! Oh, ¡Wizak! Pues... ¡Te falta la K, amigo! Así que nada, vas a ser mi rival durante toda esta serie. ¿Vale? Así que nada, es el primer, la primera persona que me dejó un comentario. Y yo se lo agradezco mucho, porque al final sé que muchos de vosotros habéis venido a través de su canal, que os ha llamado la atención el hecho de que sea suscriptor mío, pero es un buen amigo. Es un buen amigo de Vigo y al final pues me ha ayudado mucho en el canal a ir progresando poco a poco. Le doy mucho la turra con cosas para mejorar el canal y quién sabe, algún día igual hago alguna colaboración con él, no lo sé. Por ahora no se ha dado el caso, pero bueno. Por ahora lo que es mi rival en el Pokémon. Milu, úsalas en tu aventura Pokédex. Ya tenemos Pokéball. Así que, ahora sí que sí, amigos, empezamos con la ruta. Creo que no tengo a Jean-Pierre. Vamos a intentar capturar nuestro primer Pokémon y nos vamos a ir... No, es hacia el otro lado. Y vamos a dejar el vídeo por aquí, me parece a mí. Vamos a intentarlo. ¡Uy, uy, uy! Ah, este es el que me va a enseñar a capturar. Pues nada, enséñame. No sé para qué, le pude haber dado que no, pero bueno. Un Rattata, amigo mío, sí. Aquí no puedo tocar nada. Mochila, poción, Pokéball. Amigo. Amigo usó Pokéball. Y lo captura, claro que sí. A ver si tenemos nosotros la misma suerte, no gastamos muchas Pokéball. Así, venga. Muchas gracias por enseñarme. Y comencemos la aventura Pokémon capturando nuestro primer Pokémon. A ver quién es. Un Hoothoot. No me parece mal. No me parece mal un Pokémon tipo volador. Nivel 2. Debería ayudarnos a que sea más sencillo. Vamos a darle un placaje. Vamos a debilitarlo un poquito. Y yo creo que puedo darle un segundo. Esperando que no sea un golpe crítico, porque si no, me la puede liar. Vale, perfecto. Pues ahí va. Va a ir nuestra primera Pokémon. Pokéball. No atino, ¿eh? Ahí está. 5 Pokéballs. Usamos. Vamos a ver. Venga. Y capturado. Tenemos nuestro primer Pokémon. Perfecto. Ahí está nuestro búho. Pues claro que sí. A ver, segunda persona que nos dejó comentario se llama Irma Figueroa. Pues le vamos a llamar Irma al Hoothoot. Minúsculas, venga. Irma, aquí lo tenemos. Pues Irma, bienvenida al equipo. Muchas gracias por dejar tu mensajito de apoyo en mi segundo vídeo, en uno de Mario Kart, que pone: soy tu fan número uno. No sé si sigue siendo suscriptor, no me he metido a comprobarlo, pero bueno, yo le agradezco que en su momento lo estuviese. Si sigues siendo suscriptor, pues muchas gracias. Espero que veas mis vídeos, que te estén gustando. Y aquí tenemos otro Hoothoot. Y nada, lo matamos y lo dicho, dejamos el vídeo por aquí. Yo voy a... seguramente en el siguiente capítulo estaré ya con los Pokémon recuperados.
A lo mejor subo un poco de nivel a Hut Hut. Ahí está, un golpe crítico. Lo subimos de nivel a Jean-Pierre, nivel 8. Vamos a coger un poco... aprendió la hoja afilada. Perfecto. Perfecto, chavales. Así que nada, espero que os guste la incorporación de Hut Hut a nuestro equipo. Y nada, podéis darle un buen like al canal y al vídeo, mejor dicho, al vídeo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Subiros al carro del canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.